Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del proyecto SMS INP. En este vídeo os mostraremos las principales tareas involucradas en la realización de un SMS. No entraremos en detalle, ya que eso lo haremos más adelante en otros vídeos. Antes de comenzar cualquier trabajo serio y complejo, necesitamos elaborar un plan de lo que vamos a hacer. A ese plan le llamaremos protocolo inicial. Necesitamos ese protocolo inicial para que otros investigadores en el futuro sepan lo que hemos hecho, cómo hemos obtenido nuestros resultados, cómo los hemos organizado, etc. Es decir, se trata de ofrecer toda la información necesaria para que otros puedan reproducir nuestro trabajo en el futuro. En el protocolo debemos incluir estas 8 tareas que ves aquí. Las siguientes diapositivas detallan cada una de ellas. Lo primero, aunque suene obvio, es establecer con claridad el objetivo general de nuestro trabajo. Y si es necesario, los subobjetivos concretos que perseguiremos. A partir de ese objetivo global y de los posibles subobjetivos, se derivarán las preguntas de investigación, RQs, y las PQs, que en realidad son preguntas de índole demográfico. Por ejemplo, año de publicación, país, afiliación de los autores. Si ya tenemos claro nuestro objetivo, lo siguiente es buscar en la literatura todos los papers científicos que permitan alcanzar ese objetivo y responder a las RQs que nos hemos planteado. Hay varias formas de buscar. La búsqueda automática se refiere a la que se hace usando bases de datos, buscadores, indexadores, etc. Lo primero es decidir qué palabras o términos clave usaremos para buscar. Estas palabras podemos obtenerlas de la propia redacción del objetivo general y de las RQs y PQs. También se puede buscar en las principales conferencias internacionales que se celebren en el área que nos interesa, en las revistas científicas, incluso en las páginas web de los principales autores. Una técnica de búsqueda que se ha estudiado mucho recientemente es la del snowballing. Precisamente esa es la que usaremos durante este proyecto. Snowballing puede hacerse hacia atrás o hacia adelante. Solo nos va a interesar la versión hacia adelante, y por eso le dedicaremos los próximos vídeos. Después de buscar y encontrar todo lo que se ha publicado en el mundo sobre el tema que nos interesa, puede suceder que muchos de los artículos encontrados realmente no nos sirvan o sean de poco interés. Bien, pues aquí entra en acción el proceso de selección, en el que principalmente lo que haremos será definir una lista de criterios objetivos claros y precisos que nos permitirán excluir, es decir, rechazar todo aquello que no nos interese. Este proceso de selección no lo haremos nosotros solos, nos ayudarán otros colegas. Por eso es importante disponer también de unos cuantos criterios, reglas o planes para dirimir los posibles desacuerdos. El proceso de extracción de datos consiste precisamente en eso, en extraer los datos necesarios para responder a nuestras RQs y PQs de todos aquellos papers que hayamos seleccionado previamente. Como también lo haremos en equipo, será necesario de nuevo aplicar técnicas para resolver posibles diferencias de opinión. Bueno, ya tenemos los datos. Ahora haría falta interpretar esos datos, es decir, analizarlos, o quizás sintetizar nueva información a partir de esos datos obtenidos en el proceso anterior. El análisis se puede hacer dato a dato, de forma individual, o mezclando varios datos de varias RQs. Es lo que se conoce como análisis cruzado. En todos estos procesos anteriores pueden cometerse errores, puede haber fallos. Por eso es necesario que nuestro plan, protocolo, también considere las posibles amenazas a la validez. Ya veremos más adelante en qué consisten estas amenazas y qué se puede hacer para limitar su efecto. Y para terminar, lo último que debe tener el protocolo, aunque de manera muy general, son los consejos para publicar el trabajo. ¿Qué gráficos son los más adecuados? ¿Qué formato de tablas debemos elegir? ¿Cuál es el mejor estilo de redacción para las distintas partes del trabajo? Etcétera, etcétera. De acuerdo, todo esto no ha sido más que el comienzo. Hemos hablado del plan para realizar un SMS. Es un protocolo, pero aún no hemos hecho ningún trabajo real. Es decir, no hemos hecho las búsquedas, tan solo hemos dicho cómo las haremos. No hemos hecho la selección de artículos, pero hemos escrito las reglas para seleccionarlos, etc. Esa fase, la de hacer realmente lo que se cuenta en el protocolo, se llama conducting. Ya hablaremos de ella otro día. Se acerca lo más difícil, lo intrigante, el corazón de nuestro trabajo en el proyecto, el snowballing. En el próximo vídeo te enseñaremos lo que necesitas para empezar, las semillas.